¿Qué creen? Acaba de salir la chida. Miren, tiene unos defectos, pero es la primera vez que nos sale una consola Xbox One, aunque sea en estas condiciones. Pues la neta vale la pena llevárselo. Nos costó $5, que son 100 pesitos. Trae este defecto, en realidad como que está abierto. Véanlo. Está abierto, así está. Está abierto, ¿oyeron? Está abierta. ¡Hulala, señor Francis! Sí, cómo no. ¿Cómo se dice entonces? Estoy envergueado. Yo creo que esto más que nada fue de una pinche caída. Algunas horas atrás. Para los que son nuevos en el canal, en esta serie lo que hacemos es ir a los tianguis, en especial a la sección de chácharas, y buscar todo lo que tenga que ver con tecnología, en especial videojuegos, y restaurarlo. El día de hoy nos volveremos a aventurar en el tianguis de la Vicente Guerrero, o mejor conocido como el tianguis de las Torres, en busca de consolas, de cualquier cosa que se tope, ¿no? De cosas geek. Si quieres saber más, suscríbete y activa la campanita que enseguida comenzamos. Este árbol de balones está aquí por mi casa. No sé por qué carajo hay tantos balones, pero bueno. El día de hoy va a ser un día bastante largo. Ya tengo objetivos y el primer objetivo que va a ser traer algo muy chido, solo con 500 pesos. Maldito avión de mierda, helicóptero. Con solo $25. En sí va a estar bastante chido el video. Y díganme en los comentarios si quieren que el video ya lo haga comentado, así, o sea, al momento, y no que le esté poniendo la voz por arriba. No sé si les guste más ese tipo de forma de hacer video. Ahorita voy a la casa de mi amigo. Por aquí va a estar apareciendo el güey. Voy a la casa de mi compa y de ahí nos vamos. Dejen su huerta. Créanme que a día de hoy me siguen llegando comentarios, mensajes en mi página de Facebook sobre gente preguntando: hey, no soy de México, hoy soy de tu ciudad, pásame la dirección de algún tianguis o yo sé qué, ¿a dónde puedo ir a chacharear? Bueno, en realidad no es muy difícil. Yo les recomiendo abrir su Google Maps o cualquier aplicación para saber su ubicación, incluso hasta Uber, y buscar tianguis. Les van a aparecer los tianguis más cercanos en su zona. Ya solo es cuestión de que investiguen cómo llegar o darle en el Uber directamente y que los lleve y ya. En realidad no tiene mucha ciencia. Yo solo tomo un taxi en el lugar que me queda para que no me cobren tanto y de esa forma llego. Créanme que perfectamente me podría pasar por abajo, ya que no hay gran tráfico de carros a esas horas, es muy temprano la hora en que estamos yendo, pero siempre me gusta pasarme por el puente para ver lo magnífico que se ven las chácharas. Créanme, a comparación del primer día que vine ya después de la pandemia, la neta hay una gran diferencia. Muchos me han dicho que ya estoy en pleno tiempo de mejorar la calidad para el canal y la verdad es que ya lo vamos a hacer. Chéquense este pedo. Estos últimos días he estado buscando una cámara para poder mejorar notablemente la calidad de los videos. Pero como saben, el canal tiene el objetivo de encontrar todo más barato de lo que se hace normalmente y así hacernos un gran ahorro. El día de hoy les presentaré la herramienta de mediación Leti Shops. La querida Leti lo que hace es hacer un cashback con las páginas. En pocas palabras, es comisionar un porcentaje de lo que nos costó nuestro artículo y una parte la comparte con nosotros. Para hacer esto solo tienes que descargar la extensión para el navegador y activarla. Aquí tendrán el link en la descripción y absolutamente toda la información. Y no se agüiten, para la gente de celular, también es compatible con dispositivos móviles. Y mucho ojo, que actualmente Leti Shops cuenta con más de 2000 tiendas en las que podremos comisionar. En este caso voy a elegir a AliExpress, que cuenta con un cashback de hasta el 5%. El cashback que te va a dar Leti Shop ya lo puedes verificar tú con cada tienda, ¿no? Ahí en su página puedes checar el porcentaje, que es distinto para todos. Ahora que ya cuentas con esta información, ya no tienes pretexto para no hacer un buen ahorro. Sé que muchísimos de ustedes estarán diciendo: llévate el Kinect, llévate el Kinect, llévate el Kinect. Pero pues, ya me llevé bastantes y también me he llevado de Xbox One. Y la verdad es que los Kinect llueven en las chácharas, la neta. En cada puesto donde haya videojuegos vas a ver Kinect y están en un precio de 50 pesos para abajo. Así que ya llenarme de tantos Kinect ya no me conviene tanto. Y ya que estamos aquí, voy a aprovechar la grabación para darles un consejo. Si van a venir a chacharear, respeten la sana distancia, desinfecten las cosas al llegar acá, traten de hacer el menos contacto posible y hay que respetar todo eso, ¿no? Para seguir chochareando, pero con toda precaución, y que más adelante lleguemos a la nueva normalidad. No, está roto. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Oh, es hora
Shai. Era la chida. Vale. ¿Playdus con Matrix crees que lea los piratas de Play 1? Ah, ¿son esos? Pues sí, claro que te vendo, chévere. No mames, este es el bache. ¿Cuándo crees que quieren por esta mano? No sé, a ver, pregúntame. Chécale, chécale. Pregúntale. ¿Qué te dijo precio? 60. ¿Todo? Sí. ¿Crees que vale la pena? Pues es que cada disco te lo doy, está como de a 5 o 10 pesos, güey. Ahí se compensa todo. Son como... Son puro CD, te lo venden como a 5 baros virgen, güey. Pero yo sí, yo veo futuro. Y también compramos esta madre. Esta madre nos costó 60 pesos. Yo digo que valió la pena porque, bueno... Aparte las estampitas que están bien perronas. Y aquí tiene juegos de PlayStation 1. Y nosotros pues saben que tenemos muchas PlayStation 1. Y aquí tenemos un chinguero de juegos. Miren, aquí están de carreras. El de Lilo y Stitch. De Bob Esponja. El del ratón Miguelito. Super. ¿Qué? El Tommy Jerry. Se ve hasta como español. ¿Blasto? ¿Por qué se llama Blasto? No sé, güey, hace así. A la verga, qué pedo. A ver, ¿qué más hay? Mega Man, Tarzán, Toy Story. Ay, sí, lo llegué a jugar, güey. Ese yo también, el de Toy Story también lo llegué a jugar, güey. Chido. Ay, ese güey está como los españoles, que a este le va a decir Carlos el topo que gira. Pepsi Man, yo lo quería. No, bien. No mames, el chido, güey. Qué pedo, güey. Mira, este güey no tiene cuello. Y no es bonito. Dijo que no tengo cuello. Güey, yo lo veo aquí en el muñequito, mira. Hasta aquí te lo tronaron. Si quieren pelotas para su perro, de 10 pesos cada una. Y para jugar frontón. Pronto perro. Sí, yo digo que es oferta. Ah, no mames, un... Para los que saben, este está bien chido. Como se aprieta de aquí con el dedo, le bajas con el dedo así. Acabamos de comprar lo que me decían del sueño frustrado. Me lo quería vender en 200 pesos y se lo bajé a 1.5, a 150. Es un Sega Genesis, trae un juego de Sonic y un control. Solo falta el eliminador. Y bueno, aquí tenemos la Sega Genesis. En realidad no sé si este disco sea original. Díganme en los comentarios, comenten si fue la chida o qué pedo con este cartucho. No sé si sea el chido, pero bueno. La Sega Genesis, los adaptadores que compramos no son de la corriente. Bueno, la corriente sí, pero el amperaje no es el mismo. Entonces... pues no enciende la consola. Es mucho menor, obviamente, no le vamos a poner un amperaje mayor, pero pues solo es cuestión de encontrar un adaptador perfecto, un adaptador mejor, para ver si funciona la consola, porque con los que compramos en las chácharas no arranca la consola. Y bueno, voy a esperarme a conseguir el adaptador original para ver si en verdad funciona la consola. Y fue un ofertón que la persona me aseguró por su vida y por sus hijos que sí funcionaba la consola. Espero y sí, la neta sí funcione. Estos audífonos los llegué a tener hace tiempo y están caros. Son los SB2. Los acabamos de conseguir en 70 varitos. No tienen las gomitas, pero estos se pueden comprar. Acabamos de probar los audífonos y miren, sí encienden, o sea, está chido. Yo digo que sí jalan, pero vamos a esperar a que tengan carga porque no encendían para nada. Así que pues ahí están los audífonos. En realidad es una muy buena inversión. Hasta en Facebook los suelen vender todavía más caros. Aunque estén a mitad del precio que están en tienda en Facebook, todavía se está como una octava parte de lo que cuesta en Facebook. Así que es un muy buen precio. Bueno, ya solo queda por probar. Mira, aquí quedó el dinerito que sobró de las chácharas. Aquí nos hubiéramos traído unos buenos controlitos. Pero bueno, aquí están los audífonos. Ya los cargamos por completo, ya está en azul. Miren, los voy a prender.
Vean cómo encienden sin problema. Ahí está, ya están prendidos. Pero el problema es que no les sirve uno. Les sirve el importante, que tiene el panel de control, que tiene el de subir y bajar y encendido. Pero no se oye en este. Pero nosotros, como les digo, yo incluso también en mi casa tengo un repuesto. Se acabó de agarrar. ¿Cómo ves? Ya los perdiste otra vez. Yo, ¿qué pedo? Aquí están, güey. No sé, perro, yo. Según yo los traía aquí, güey. Aquí tenemos el otro repuesto. Los dos audífonos son el mismo modelo, el SB2. En este pasa exactamente lo contrario. Aquí no le sirve el panel de control. Ahí pueden ver que está todo encintado. Pero sí le sirve el otro. Así que solo es cuestión de cambiarlos. Y pues rezarle a San Johnny Beltrán a que funcionen. En el nombre del Padre, del Hijo y de San Johnny Beltrán. Ya, ¿sabe? ¿Qué creen? Acaba de salir la chida. Miren, tiene unos defectos, pero es la primera vez que nos sale una consola Xbox One, aunque sea en estas condiciones. Pues la neta vale la pena llevárselo. Nos costó $5, que son 100 pesitos. En realidad, mírenlo, trae este defecto, en realidad como que está abierto. Véanlo, está abierto así. Estoy envergueado. Yo creo que esto más que nada fue de una pichi caída. Y la razón por la que me animé es porque, mira, jóldalo, se ve que no está conectado el flexor. No sé si lo pueden ver por ahí. No está conectado el flex, así que es una buena inversión. Aquí todo pasó demasiado rápido, créanme que me perdí por completo y se me olvidó que estaba grabando. En un puesto que iba pasando, yo iba buscando más que nada el control del cubo. No sé si se acuerdan que en la anterior chácharas compré un cubo y me faltó el control y un juego, pues andaba centrado en buscarlo. Eso iba a ser lo último. Y adivinen qué, sí, salió la chida. Esos puestos que por arriba tienen hule, que son prácticamente todos, pero hay unos que tienen un hule algo cochinón y pues no se logra ver bien, ¿no? Como que es de menor calidad. Eso me favoreció demasiado, ya que yo vi la Xbox One, siento que cualquier persona que la hubiera visto se la hubiera llevado, pero no, al levantar el hule me di cuenta que ahí estaba la Xbox One y directamente me la llevé. Ya después me fui ahí al centro y empezamos a grabar esa escena. Todo fue demasiado rápido, le pregunté al don que cuánto y lo mismo que en el Kinect, un 100. Aquí ya no decidí regatear porque cualquier pieza de esta consola es remunerable, o sea, cualquier pieza que esté por dentro la neta ya es ganancia, así que decidí traérmela. Bueno, aquí tenemos ya la consola, aquí está la Xbox One. Tenemos todo lo que compramos. En sí la consola, como pueden ver, ahí está roto de esa parte. En sí se le cayó este, pero siento yo que si funciona, pegándolo con cola loca sale. Porque siento que va a funcionar el flex y todo el pedo. Solo es cuestión de checar y bueno, desarmar la consola. Bueno, ya desmonté la consola, mírenla, sí tiene demasiado polvo. Sí está muy cabrón. No sé la neta cómo venga de sucia la consola, pero bueno, vamos a semimontarla porque como les dije, esto venía desconectado. El flexor, todo eso venía desconectado, entonces puede que sí funcione la consola. Lo que yo siento que es que la gente pues obviamente sí trata de calar las cosas, pero si no estaba conectado el flexor, nunca iba a encender. Ahí está, listo, ya tenemos la consola, le conectamos el flex y bueno, vamos a conectarle el cable de alimentación y bueno, vamos a ver la consola, el cable de HDMI y bueno, vamos a la prueba final. Ahí está. No, verga. Ahí está, perro. Ya, sí, sí. Oh, ya, ya está girando, güey. Sí, sí. No se apaga la esa madre porque el típico problema de las consolas es que se apagan al segundo. Entonces vamos a ver si está bien conectado el HDMI. Puede ser que sí arranque, ¿eh? Algo se escucha acá. Se escucha el disco duro. Y al parecer no da video. ¿Qué creen? Sí salió la chida, miren. Errores 102. Todos saben que el error es 102, solo es problema de disco duro. Y de hecho aquí está el disco duro y sí se escucha como que trata de arrancar. Pero pues al fin y al cabo no arranca.
El error es 102, es una pendejada, la neta, está muy fácil de arreglar. Y ya he mostrado en el video de la Xbox de las cucarachas que está muy fácil arreglar este problema. Así que este problema ya lo voy a arreglar en mi casa, le voy a hacer el cambio de disco duro, porque ya tengo la memoria con el sistema operativo de Xbox One. Le vamos a cargar un disco duro de las chácharas y pues que se vaya chido. Para todas las personas que son fans de mi perrito, miren, ya está hecho en escultura y próximamente va a estar hecho en emoji para que lo puedan ocupar la gente de la membresía y van a poder ocupar a mi perrito en sus emojis. Bueno, vamos a empezar paso por paso con esto de la consola, ¿no? Obviamente la monté porque no me la iba a llevar desmontada de allá, así que la voy a desmontar porque si no, pues algo se iba a perder, ¿no? Y bueno, ya está desmontada. A simple vista esta es la pieza más defectuosa porque bueno, simplemente se le despegó de aquí. Yo creo que esto fue de una caída y pues obviamente si cayó de este lado pues iba a desprender. Y pues no es muy grave que digamos, esto con cola loca queda. Aunque ahí tengo por ahí otra idea que puede ocupar otra pieza, pero ya veremos que, a qué me animo, ¿no? Voy a desmontar la consola por completo. Para las personas que tengan duda en todos estos pasos, recuerden que tengo un video especializado en donde explico el desmonte y el mantenimiento de esta consola. Y miren lo que acabo de notar. En la parte de aquí tiene una pequeña abolladura, no sé si lo pueden ver. Y si no le voy a tomar una foto, pero aquí tiene una abolladura y es prácticamente por donde está la piecita esta que está rota. Entonces, pues sí, mi deducción es que sí recibió una caída buena. Vamos a ver por dentro a ver cómo se encuentra la consola. Soy algo nerviosillo porque luego cada cochinada que te encuentras. Ya estoy traumado desde la Play, ¿eh? Es de 500 GB el disco. Se puede reparar, ya aprendí cómo es que se reparan los discos duros y posiblemente lo pueda reparar, pero por el momento, no voy a hacer intentos. Ya estoy semi montando la consola y ¿saben qué le voy a poner? El triangulito este, obviamente yo tengo triangulitos de repuesto y es para probar la pieza esa que viene rota. En realidad siento yo que sí va a quedar, pero es cuestión de tener fe. Ya está dando video, como pueden observar, ahí ya está dando video. Pero quiero ver si vincula los controles. Como les mencionaba, el botoncito este que está roto es el de vincular controles. Se apagó. ¿Saben? Aquí me pasó algo súper extraño. Y es que la consola se apagaba y no entendía por qué. A los 20 segundos, tantos segundos estaba apagando la consola y no entendía. Dije, ya valió madre, es un problema más grande. Pero, ¿saben cuál era el problema? Era el flexor. Al momento de caerse, se rayó. Ya le revisé y tiene algunas rayaduras. Y por esas rayaduras ya no sirve. Igual, hay muchos casos que por simple suciedad, la consola se empieza a apagar poco a poco. Así que si tu consola se apaga, puede ser problema del flexor, hazle una buena limpieza. Si no se ha caído ni nada, con una limpieza debería de quedar. Y en este caso, pues está bastante extraño el asunto. Pero cambiando la pieza completa, obviamente se puede cambiar solo el flexor, pero es más pedo despegarlo y todo eso. Y me quise evitar de problemas y le puse una pieza ahí que tenía y la tengo toda tuneada. No sé si vieron que la consola no encendía ni nada, o sea, tenía un error bastante extraño que se apagaba a los 10 segundos. Le acabo de poner esta pieza que es mía, esta pieza es mía, pero el ventilador suena, miren, pueden ver que dejó de sonar, porque quité el metalito este, porque la abolladura hizo que entre de una forma rara, que roza con el ventilador, o sea, está más pegado al ventilador. Ya vimos que ya dura prendida, entonces el error es ocasionado por un flexor, porque sí, la única pieza, esto solo es plástico, entonces todo el problema es ocasionado por un maldito flexor. Y pues si ya tenemos esta pieza con el flexor, ¿para qué comprar otra? Ahora vamos a ver si ya vincula controles. Supongo que todos vieron cómo la consola se apagaba a los 10 segundos por culpa del flexor, o sea, llégate a pensar, si por una caída se llega a rayar tu flexor o cualquier cosa, puede generar muchos problemas y nunca vas a pensar que es el flexor. Vas a decir, está muy bien, no se ve mal, este se veía perfectamente, yo lo analicé, pero la caída igual hizo que algo se desprendiera, no lo sé, a explicar a grandes rasgos, pero algo pasó ahí. Ahora ya debe vincular controles. Vamos a arreglar el problema.
Yo aquí en este disco duro tengo cargado lo que sería la actualización. Vean, aquí tengo la actualización cargada. Este es un cable de un disco duro, no es un USB ni nada. Es directamente un disco duro sólido para que se cargue rápido. Vamos a solucionar problemas. Ahí está. Y ahorita se nos debe de poner esta opción. Listo. Ya solo falta darle a. Y vamos a esperar a que la cargue. A ver si sí la da. Listo. Como pueden ver, la consola ya inicializó correctamente. Me pide que presione A. Presiono A. Todo listo. Correcto. Entiendo. Y yo que me alegro. Vamos a darle español. O sea, eso ya es configuraciones y demás, ¿no? Español. Vamos a darle. ¿Qué dijiste, güey? A mí no me andes insultando, hijo de tu puta madre, ¿eh? Yo sí te agarro vergazos. Listo, ya acabo de conectar el cable. Le voy a dar a utilizar red por cable. Aunque vemos que funciona correctamente la antena de Wi-Fi porque aparecía en las redes. Dice que estoy conectado a internet. Le voy a dar México otra vez. Que se necesita actualizar la chingadera. Pero bueno, eso ya no es asunto del video. Voy a cancelar la actualización y me voy a dedicar al armado de la consola. Ya que vimos que arranca, pues prácticamente la persona que la vaya a ocupar ya la puede configurar. Así que directamente voy a proceder a apagar la consola. Bueno, me acabo de pasar algo súper chistoso. Recuerden que nuestros amigos de Ultra Skins nos dan skins para las consolas del canal, ¿no? Para las de suscriptores y todo eso. Vayan a darle like a su página de Facebook para que sigan patrocinando aquí el canal. Y bueno, me pasó algo chistoso. Me ofrecieron mandarme unos skins para la Xbox One esta. Les pedí uno amarillo para que combinara y todo eso. Y según yo estaba totalmente convencido de que había un skin amarillo aquí, que era de Pokémon. Pero no, miren, es de la 360 FAT, entonces fue un total fail. Pero recuerden que nuestros amigos de Ultra Skins, esta consola la van a dejar perroncísima. Y ahorita no puedo ir hasta allá con ellos para ir por un skin. Entonces me voy a esperar y ya verán fotos en mi Instagram. Si no tienen Instagram, vayan a seguirme allá. Ahí tendrán fotos de cómo va a quedar esta consola que encontramos en las chácharas en $5. Tal vez le pidamos toda la continuación del skin de Mortal Kombat para que siga. Pues planeaba quitarle esto amarillo para que se viera lo de Pikachu y todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo fue un fail. Aunque así no se ve nada mal, Recuerden seguir a nuestros amigos de Ultra Skins. Y este fue el video del día de hoy. La verdad que el video del día de hoy de las chácharas estuvo muy interesante. Conseguimos un Xbox One en 100 pesos. No, la neta es otro pedo. Ya solo falta conseguirlo en una fuente barata, un control barato. Y bueno, posiblemente lo haga igual en las chácharas. Así que dale like si eres nuevo en esta serie. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo suscribirte, que van a venir muchísimos videos iguales. Y la verdad se va a poner bastante chilo. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordias y blasfemias, no existen hipócritas. No lo creen así, humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.